shake a leg. You need to get inside Buckingham Palace. It's your best hope for weapons and supplies, even if it is overrun by infected. Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Zombie. La última vez la vimos mejor por aquí. Vamos a ver qué tal nos va en este nuevo episodio. Escaneamos, me marca ahí. Ya habíamos tenido un buen combate por estos lados. Venga, hay que ver a dónde vamos ahora. Es espectacular, ¿eh? A pesar de que el juego está en primera persona, me llama la atención. La pala. ¿Será la pala lo que andamos buscando? ¿Será aquí? Tiene muchas cosas. A ver. Venga, venga. Un kit de herramientas que hay ahí. Granada, no puedo. Balas. No, granadas tampoco. Bien, ya tenemos ahí un cofre donde dejamos un par de... Toma. Toma. Bien, bien. Look sharp, soldier. Infected incoming. Oh, ya me parecía. Sean tan rápidos por todo. Bien, bien, bien. Tenía ganas de usar esta arma. Nada más. Allá viene más. ¡Soldados de la reina! ¡Tome! Cuadrado. Bien. Recarga esta vaina. Un trofeo. No lo sé leer, así que está todo lindo. Mira ahí está. Como cayó esta vieja. ¡Ay, me quedé sin bala! ¡Vengamos! ¡Ahora para allá! ¡Ahora para allá! ¡No! ¡Corre! Ya me parecía que en algún momento me iba a quedar sin bala. ¡A correr, a correr! Creo que son más lejos que yo. ¡Ay, cagamos! Ese va a estar difícil, ¿sí? Ese no va a llevar tiempo, no va a llevar tiempo. Ahí está, fuera. Toma. F, qué explosión nos dio ahí. La que nos tiró. Íbamos bastante bien con la chica, che. Íbamos de 10 con la chica. A ver qué nos toca ahora, La mina esa. Fuerte. Un muchacho. Un moreno. Come on, shake a leg. You need to get inside Buckingham Palace.
It's your best hope for weapons and supplies, even if it is overrun by infected. Mira, carajo, ¿dónde me largo? Bien, tengo que ir por aquí. Veníamos bastante bien con la chica, che. Lástima, ahí nos dio el... Acá, mirá, nos sale la calaverita ahí, bien. Vamos. Perfecto. Íbamos bien ahí hasta que se me ocurrió poner la mina para ver qué tan fuerte explotaba y todo eso. Y teníamos un par de zombies ahí cerca que nos eliminó a todos. Muy bien. Carajo, bien. Teníamos un masculino. Hemos tenido la chica. Ahora volvemos con otro masculino acá, con el moreno. Así que vamos a ver qué tal nos va. Sigamos avanzando. Tercero, cuarto capítulo ya creo de zombie. Con el tercer sobreviviente. Muy bien. Ahora recuerden que podemos buscar. Sí, sí o sí vamos a tener que buscar la mochila de la chica. Ah, no, ya lo tenemos. Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Y con cuál lo muevo? Para. Muevo con él. Con la palanquita de L. Pero tengo que apretar algo más. Ahí. Bien. Bien, entiendo. Tengo que mantener la posición. Ahí está. Tengo que mantener la posición. ¡Perfecto! ¡Tirijillo! Bien, ya lo tenemos. Ahí está, yo movía para todos lados. Ya anduve por acá. Este no es el camino. Bien, pero ya hemos abierto acá. Ya tenemos, digamos, conocimiento de cómo abrir las rejas con esta herramienta. No sé cómo se llama, ¿eh? Si sabes cómo se llama esa herramienta ahí en la caja de comentarios, me lo dejas dicho. Para así yo aprender también cómo se llama. Y vamos. Bien, Okis. Pausa, creo que será pausa. Sí. A ver qué tiene el muchacho. Bien. Bien. ¿Dónde está el mapa? ¿Cuál sería el mapa? Este. ¿Qué se supone que ese soy yo acá? Entonces estoy mal. Yo quería ir aquí. Bien, entonces sí, vamos a agarrar esto. El desagüe. Se supone que yo estoy aquí, ¿verdad? Yo quiero viajar. Bien, carajo, no me deja viajar hasta acá. ¿Es ahí o aquí? Bien, sigamos inspeccionando entonces. Este no es el camino. Veamos, vamos por acá. Por acá está cerrado. Aquí. Tranqui, que pueda haber zombies. Recuerden que recién estuvimos peleando con un montón de zombies. Así que... concentra. Vamos.
llegamos a tener una mina, ya sabemos que la tenemos que depositar lo más lejos de nosotros. Sí. Creo que por acá era el camino que despejó la chica. Para allá. Nada. Nuestro zombie. ¡Ya! No, con esto no. Tiene K. Bien. Bien. Creo que lo había matado. Creo que lo había matado. Vale, bien. Cuadra o qué? Recarga. Acá estamos nosotros, zombie, la chica zombie, Bronco. Venga, 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 venga. Venga, ratas. No, espera, espera. Como que guarda la ratas. Mantenemos aquí. There's your way in. Be careful. Radio signal won't reach you down there. You're on your own. Pone bueno por hoy. Pone bueno. Carajo, recién me di cuenta de que no me hizo la cinemática del otro, sino que me dejó bajar. Ahora sí. Mierda. Carajos. Se pone bueno. Por las dudas. Me asusté. Vení. Ay, del susto me agarró tos. Toma, por las dudas. No quiero, por las dudas, tener que retroceder y tener que enfrentarme. Toma. Toma. Al agua, pato. ¿Este bolso? No. Es un bolsito de eso de golf. Por ahí no se ve nada. Bien. Creo que por debajo del agua no nos conviene ir, así que vamos a ir por otro lado. Mira, por aquí, no, por ahí. Escaneamos. Ajá. ¿Ves? Peligros. Ajá. Tenemos ahí. No entiendo nada de inglés. Reach de Roger Booker en trance. No, pues, no, pues. Ay, ay, ay. Al agua. ¿Puedo saltar? No, no puedo saltar. No. 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 Bien, me parece raro. ¿Qué es eso? ¿Se me subió una arriba? Ok. Ah, levanta. Levanta la mochila. Que no se moje. Yeah.
Escanea antes de meterse la huevo. Ahí se saca la mochila y la pone arriba, para no mojar. Okay. No hay forma de pasar. Escanea. Ah, bien, ya no me da. Puede ser a la vuelta, puede ser del otro lado. Vamos tranqui. Acá hay una puerta, ¿eh? Puede ser ahí a la vuelta. Puede ser que por acá nos vayamos para allá. Bien, pero como es la primera vez que estamos jugando, vamos a echar un buen vistazo. Sí, ¿ves? Es a la vuelta. Nada más. Pero nosotros lo mismo, la curiosidad. Allá, allá. Ok. Bien, nada por aquí, nada por allá. Bien, estamos. Vamos. Carajo. Toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Toma. Eso. Emps TV, ¿qué será eso? ¿Alguno sabe que me diga ahí qué es? Ahí abajo. Un nuevo lugar de refugio acá. A usurpar tu cama, creo. Bien. Ok, vamos por acá. No, en esta, en la cama del zombie no podemos grabar. Ya hemos tocado ahí. Escanee, papá. Escanee, escanee. Ya sigue matando para allá. Vamos a despejarnos de este zombie. Bien, listo. Ya. Tenemos que despejar la zona de todos los zombies. Por acá nada, por acá nada. Bien, está. Interesante el juego, ¿eh? Entretenido. ¿Cómo se llama en el juego? Fácil. Zombies. Bien. Lovely woman, the queen. For an ancient lizard posing as a human anyway. But I tell you, she knows the score. It's the government didn't want anyone to know about Dee's prophecy, not her Madge. I hope they get her away to India or something. Their climate's better for reptiles anyway. Vamos, señores y señores, ¿eh? Necesito su apoyo, necesito un buen like. Necesito que copien el link del video y lo compartan por las redes sociales. Así más gente va conociendo del canal de Brancor. Y si les gusta, otro trofeo que está en inglés. Buckingham, please, algo así. Lástima que Brancor no prestó atención en las clases de inglés en el secundario. Y el día de hoy no tiene idea de qué nos dice ahí en inglés. Muy bien, así que de todas maneras ahí, impresionante, el juego se va poniendo bastante bueno, me está gustando. Ya sabes, ahí regálame un buen like, deja un buen comentario. Dime de qué parte del mundo, de qué parte del universo estás viendo el canal de Brancor. Ya sabes, ahí activa la campanorra para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahí en la descripción te voy a dejar el link de mi grupo de WhatsApp
de un TikTok que estamos haciendo ahí. Estamos aprendiendo a usar TikTok también ahí para que nos acompañen. Muy bien. Y tienes el link de mis redes sociales para que nos vamos conociendo un poquitito. De a poquito vamos creciendo en este canal. Muy bien, ¿qué traemos? Gameplays, digamos, variados, variados. Cerrados, señor. Bien, traemos un poco de todo. Red Dead Redemption 2, Zombie, el que estamos jugando ahora. ¿Qué otra cosa traemos? Spider-Man Miles Morales, Horizon, Dead de Verdad Light, algo así creo que se llama. Muy bien. Ahí le estamos dando. Estamos dando a todos los juegos, así, lo que venga saliendo. Tenemos también Assassin's Creed, no sé, varios juegos que ahí te podés dar una vuelta por el canal. Y el juego que te guste, ya sabes, ahí un buen apoyo. ¿Qué pasó acá? Bien, estamos en vivo y en directo. La primera vez que lo estamos jugando. Ah, ahí por las dudas, si lo estás viendo en YouTube, ya sabes, estamos en vivo y en directo en la plataforma de Twitch. Otras veces estamos en vivo y en directo en la plataforma de Trovo, haciendo gameplays. ¿Para por qué me marca para allá? No me dio la opción de a tratar de abrir la puerta con ganzúa, creo que se llamaba la herramienta esta para abrir las puertas. Carajo, y si vuelvo a entrar, me va a volver a salir la cinemática esa. Y había dos puertas que no puedo abrir. A ver, lo intentamos una vez más. Veamos qué pasa. Bien, nos vuelve a tirar acá. Escaneamos. Ahí está la puerta a la que venimos. Escaneamos todo, no hay nada. Para allá un camino, para acá otro. Esta puerta está cerrada. Le escaneo, no pasa nada. No hay una cámara, nada. Sigo viendo para el otro lado. Nada. Nos toca aquí, bien. Escaneamos aquí. Un vistazo. Give me a sec. Ahí está. Era lo que me faltaba. There's your way in. Be careful. Okay. I won't have eyes on you down there. You're on your own. Vamos. Ahí está. Pasamos. Tranqui. Escaneé todo, señor. Cerrado. Cerrado. Un correo, un mail. Bien. Bien. Y no se ve nada. I'm losing you. Must be shielded. Watch your back. Cuidado. Esa voz me salió a alarma, che, alerta. Como que algo va a pasar acá. Open. No. Look. Doc. Puerta cerrada, algo así. Blocker, blocker, a ver qué dice. Locker, lock. Puerta bloqueada, bien. De paso aprendemos un poco. Carajo. El juego de zombies. Bien, carajo. Vamos a ver la otra. No nos apresuremos. Cerra. Bien. Esa puerta podemos abrir. Vamos a ver por acá. Listo.
momento para apretar el botón ahí. ¡Súbeme! ¿Eh? Y después ¡súbeme! Por las dos. ¿Quién pegó esos pajarracos ahí? No lo sé. Bajamos. ¿Energía? No. Sí. ¿Escaneamos? Para, escaneamos. Nada. Bien, nada. Bloquear. Tenemos para el otro lado. Escaneamos. Bien. Bien. Podemos grabar. Bien, podemos grabar ahí. Este, no. Okidoki. Bien. Uy, una nueva arma. ¿No hay nadie? No. Bien, 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 bien. Una nueva. Ah, yo creía que era una nueva arma. Mira qué herramientas. Carajo, yo pensé una matralleta. Pero no. Bien. Vamos a grabar, ya que estamos, hemos avanzado. Bien. Se pone bueno el juego, ¿eh? Se pone bueno el juego. Impresionante, ¿eh? Si lo venís siguiendo desde el primer capítulo acá en el canal de Branjor, ya estuvimos con un muchacho, estuvimos con una señorita y ahora nos toca con este muchacho, con el moreno. Ahí está. Esa puerta cerrada. Bien. Lo bueno es que ya hemos guardado, así que ahora sí, voy con más confianza a tratar de abrir la puerta esta. Que me pedí ahí que lo haga con la ganso. Bien. Estamos confiados, digamos, de que todas esas puertas están trabadas. Menos esta. Veamos. Toco. Despacito. Ahí. Ahora el otro. Por aquí. Estamos. Ahora por aquí. Despacito. Por aquí. Carajo. Veamos, las otras puertas no reaccionaron. Para. No. Bien. Me imagino que aquellas tampoco. Digo, le saco el seguro a una y salta el seguro de todas. Pero allá vi uno descansando. Eso, me equivoqué de botón. Nada. Ajá, bien. A partir de ahora, atento a los cuadros, ¿eh? You there. Carajo. How did you get in here? Oh, never mind. You're clean, aren't you? So you must be pretty good. Perhaps we could help each other. Sorry, I should explain. There are security monitors and speakers in the walls. I'm Peter Knight, junior doctor to the royal household. So don't worry, you're not going mad. do come and find me in the lab, won't you? No entiendo, maestro. No hablo en inglés. So. Esa receta de trabajo. Carajo. Solo español. Branjor habla solo español. ¿Speak in Spanish? ¿No? Para. Los cuadros. Dijo cazador de zombies.
No se te puede pasar uno. Pareces novato, Branjo, dejando los zombies ahí completos para que te coman. ¿Fue el ruido de esto? Sí, fue el ruido de esto. ¿Qué haces? Branjo. ¿Qué haces, Branjo? Baje. La curiosidad mató a Branjo. Bloquea. Branjo. Por algo está bloqueado. ¿Tienes ganas de hacer del 2, Branjo? Ocupado. Yes. Shame about this chap. Toma, por favor. He couldn't handle the horror, you see. No sé qué agarré. Then again, maybe he was more sensible than the rest of us. ¿Qué decir? ¿Podemos hacer del 2 tranquilo acá? No, no, no. Wow. Está bueno el juego, ¿eh? Me marcó. Ah, rojo, debe estar del otro lado del zombie. Con cuidado, Branjo. No. Bloquear. ¿Qué hacemos, Branjo? ¿Podemos entrar por ahí? ¡Se fue el zombie! ¡Wow! ¿Y sin cabeza? ¿Dónde se habrá ido? ¿Lo habrá agarrado algo por ahí? No abre. Close. Ah, cierra. Vámonos, vámonos. Bueno, no sé cómo agarrar. ¿Alguno sabe? Ya lo jugó, ¿sabe cómo agarrar eso? Me lo deja en la casa, en la caja de comentarios, porque creo que yo me voy. Ya me dio cuicui. Branjo, ¿eso qué es? ¿Un explosivo puedo poner ahí? A ver. Mochila. Mochila, mochila. Nada, no veo nada. Okidoki. Tengo el escáner, tengo el martillo. ¡Hammer! ¿Se acuerdan la serie Hammer? El detective. Ahí está. Este que no sé qué es. Este tampoco. El kit para abrir las puertas. Y bueno. Bien. No, no tengo un explosivo para poner ahí. Bien. Se pone interesante el juego, ¿eh? Porque en la primera parte también hubo algunas puertas donde me faltaba la tarjeta. Sorry, I know these corridors are a labyrinth. But well, that's the point, you see, to keep intruders out. I suppose I should warn you. There are also a few infected roaming around in here. Used to be Omega Group soldiers, you see, but well, they're all infected now. Terrible shame. Algo de infectado dijo, no sé, hermano. No, ah, ya volví a. Bien, volví a esta parte. Que puedo bajar por ahí e ir a grabar. Pero vamos a ir por acá. Bien. No es un juego yankee, ¿eh? Mira, es un juego de allá de la reina, de Inglaterra. Es así, che, como lo estoy diciendo, está bien. ¿Alguno sabe? No es una... ¿Quién hizo el juego? No es una empresa yankee, sino es una empresa, digamos, de Inglaterra, parece. Bien. ¿Qué está bueno el juego? Bueno, como ya todos me conocen, a mí juego en primera persona, como que
no me gusta mucho, pero esto de zombies en primera persona se pone como bueno, digamos. Me da como un poco más de suspenso, de miedo. Así que jugamos con los auriculares, con los cascos, volumen a todo lo que da. Así que por ahí nos podemos pegar un buen susto. El primer juego de zombie que creo que jugué en primera persona fue el Resident Evil 7, que estuvo espectacular. Después jugamos el Resident Evil 8, también genial. También lo tenemos subido en el canal, si se quieren dar una vuelta y echar un vistazo. Resident Evil 7, Resident Evil 8, Resident Evil 7. Un amigo me había prestado el CD. Que por suerte lo pude terminar al juego. Pero había como una escena extra, digamos, donde teníamos que jugar con Nikolai, creo que era, y atrapar al flaco este barbudo. No me acuerdo cómo se llamaba. Que bueno, no lo pude completar. Y una vez hubo un bug, digamos, en la play. Welcome. Do make yourself at home. But please don't touch anything. This is all vital scientific work. I'll close the door behind you, just a precaution. Como que me siento un poco más tranquilo a ver otro. Sorry, I can't greet you in person. It's safer for both of us, you understand? I'm researching a cure for this terrible infection. You see, it's slow going, as I have so few subjects to test on. Like those poor Omega Group soldiers. Not my finest hour, I fear. Echemos un vistazo antes que todo se vaya al carajo y salgan los zombies y nos quieran comer. Ah, bien, te estaba contando. Tenía el Resident Evil. If you'll forgive me for a moment. Oh, está hablando. I'm sure you can help me. Vamos a entrar y después te sigo contando. Bien. Tiene la puerta cerrada. Abre, viejo. I say, steady on, old girl. ¿Qué estás haciendo? Científicos locos, siempre lo right. mismo. Now here's how you could help. There's a book. ¿Por qué no lo marcaste? De Remedii Secreti, by Conrad Gesner. Fascinating text. But what I'm after is Dee's own copy, where he made annotations. I believe it's in the palace library. Which means going upstairs, I'm afraid. Este desgraciado me va a abrir la puerta de todos estos y van a salir todos esos zombies. The bunker elevator can take you up to the palace. Ah, bien, ya está. Bien. Vos quédate ahí, no te vayas. Yo voy a seguir despejando la zona. Me marca para este lado. Bien. Bueno, como te venía contando, tenía el Resident Evil 7 que me lo había prestado un amigo. Por suerte pude pasar la final, pero tenía, después de la final te sale como un capítulo extra, digamos, donde no me acuerdo si era Nikolai con el que jugábamos, que teníamos que atrapar al flaco este de la familia. Y bueno,
creo que era dentro de una cueva, no me acuerdo bien. Que bueno, le jugué ahí los primeros minutos, digamos, del gameplay. Y bueno, de ahí me pidieron el disco, el CD, y bueno, lo tuve que devolver. Así que... tendría que ver la forma de jugarlo de nuevo. Una vez aprovechamos un bug donde pudimos hacernos, digamos, del juego Resident Evil 7, el último guardián, y no me acuerdo qué otro juego era. Así que bueno, tendremos que jugar de nuevo al Resident Evil 7, pasarlo y luego ver la misión esta, donde vamos en busca del otro desgraciado. Ya me abrió la puerta acá. Vuelvo aquí. I hope you don't mind the music, by the way. William Byrd, Elizabeth I's favorite composer, apparently. I find it helps me work, it's very soothing. ¿Por qué? Eso. Carajo. Espera. Yo ya me armé por las dudas. Bajamos este ascensor. You're doing ever so well. Ya me da miedo. I do feel awful about the poor guards. Abre. Well, technically, I'm an Omega group myself. Started as an army medic and then they posted me here. It's such a shame. Those soldiers were an elite. So sad to see them like this. Vamos, ya está. Muy bien. Le pegué un poco a la pared y un poco al zombie. Bien. Sí. Me aseguro, Ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos qué pasa cuando el juego empieza a dar municiones de más, energía de más, es porque se viene uno de los grandotes. Oh, puerta secreta. ¿Puedo cerrar? Un cuarto de... A ver acá. Ah, ¿iré bien por acá? No lo sé. Cuarto del pan. ¡Uy! ¡Hijo de...! ¡Me asustó, gorra! ¡Despejado! ¡Miércoles! ¡Qué susto! ¡Carajo! ¡Me dio ahí! Creí que le había errado el camino, dije, voy mal. Pero ese susto confirma que voy bien. ¡Uy! ¡Me escupió ese! Llama, que llama, me escupe. ¡Ah! ¡Mierda! Bien, con disparo lo único. ¡Mierda, En el primer capítulo, el primer zombie que me eliminó fue el que tenía electricidad. Ahora aparecen estos que escupen. Creo que algo bien. Recarga.
escupidor, escupidor. Ahí está el escupidor. A ver qué me da. Bien, escupidor. No nos curan. Ya saben cómo es esta vida del vecino. Con su moto ruidosa. Se da cuenta que Bran Hor está en vivo y en directo. En Twitch. ¿Qué hace? Pasa con su moto ruidosa. Arruinando el gameplay. Hay un escupitidor ahí. Rápido. Que no le dé tiempo a... ¡Ay! ¡A escupirme! ¡Corre, corre, corre! No puedes escupir tan lejos. Ahí hay uno. Bien. Cuidado con esto, que... los escupitidores. I've just realized you probably have no idea what a mega group is. Top secret, you see, but that hardly matters now. It's an elite group to protect the royal family. But the outbreak caught us on the hop, and now all these poor men who used to guard the bunker. Well, I suppose you could say they're still out here. If only we'd paid more attention to Dr. D. No, more to jugar. Esta no tiene el silenciador. El pianista, acá viene el pianista. El zombie pianista. Bien, volvamos a nuestro querido y amado Bat. Bien, tam. Por acá nos marcó. ¿Por qué no me lo marca ya? Nuestro querido llamado Bat. Ahí está, déjame gastar balas. Echamos un buen vistazo. Nada por aquí. La puerta abierta ya puede ser, pero primero vamos a ver el cuadro. Ah, bien, por eso no vino por este lado, porque estaba cerrado. Ok, estaba bloqueada. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a bajar por aquel lado. Y vamos a ver si hacemos desastre un poco. Bien. Perfecto. Me gusta el juego, ¿eh? Se pone interesante. Creí que iba a sonar una campana. Bien. Toma. Toma. Quédate en el piso. Otra puerta por ahí. Los cuadros, nada. Ah. Echemos un vistazo. Señora secretaria, quédese en el piso. Descanse, descanse. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, otra mina. Bien, ya no tenemos que cometer el mismo. The angel chided me thus. Ignorance was the nakedness whereby you first were tormented, and the first plague that fell upon man was the wanting of science. The want of science hinders you from knowledge of your own self. Bien, ya no The angel chided me thus.
Ignorance was the nakedness whereby you first were tormented. And the first plague that fell upon man was the wanting of science. The want of science hinders you from knowledge of your own self. Bueno, si lo vuelvo a tocar el papel, va a volver a decir lo mismo. Así que ya está. ¿Podemos tocar el piano nosotros como el zombie? No. No. Bien. Excelente. Estamos, estamos. Interesante el juego. Por aquí nada. Por acá también. Escaneo. Nada. Bien, puerta. Ya, ya estuvimos acá. Puerta secreta ahí. Sí, 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 sí. Escaleras por acá. Sí, ya estuvimos acá. Bien. Bien, 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 bien. Excelente. No puedo mover. No puedo romper. Ok. Por ese lado no podemos ir, así que vamos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Bien. Me gusta, se pone bueno el juego. Decime, decime ahí en los comentarios. ¿Te gusta el juego? ¿Te entretiene? Bien. Quizás no sientas la misma emoción que estoy sintiendo yo en este momento porque vos estás mirando el gameplay, nada más. Pero a la hora de jugar. ¿Cómo que? No. No. Toma. La pistola. Bien. Buscaba la pistola con silenciador, buscaba. Para, quiero ver una cosa. Ahí está la pistola. Ponela ahí. Ahí está. Ojo, bien. Lo hizo volar para allá, lo vi. No, no es tan grande la explosión, ¿eh? Ahí está, era la curiosidad que tenía. Por las dudas salga otro con casco. Bien. Escaneando. Por aquí bloqueado. Bien, podemos saltar. Que cada bala. ¡Uy! ¡Fuera! ¡Empujalo! ¡Empujalo! ¡Salta! Yo haciéndome el delasto pasa ahí, cada bala cuente. Toma. ¡No pasará! Mierda, ya viene un escupidor. ¡Ah! Escupitazo. Maldito. Cayó, cayó. Acá atrás nos curamos. Uy, ya me queda poca energía. Uy. ¿Qué me escupió? A través del...
el coso ese me escupió. Vamos. Okis dokis, bien. Impresionante, se pone bueno. Muy bien, yo creo que vamos a ir dejando el gameplay del día de la fecha por aquí. Yo me voy despidiendo hasta un nuevo episodio. Soy Branjor. Bye bye, hasta la vista, baby. Nos vemos. Chau chau, hasta un nuevo episodio.